Dale, levanta la barbilla. ¿Qué me decís? Que levante más la barbilla. Qué lindo, ¿qué es esta? Es una camisa diferente. Ya, cuatro, a un fresco. ¡Ey, vení, ve! ¡Mirá la oportunidad que estás esperando! ¡Oh! ¿Y qué piensas hacer? ¡Tiene que aprovecharlo! ¿Qué más? ¿Aló? Sí, mi amor, ¿cómo estás? Sí, aquí sigo la sesión de fotos todavía. Sí, de hecho. Mirá, ahora que ella llegue, me esperas, ¿te parece? Mira, Agustín, la verdad es que tengo que hablar algo muy serio contigo ahora. Así que lo espero. Ok. Ahí, cuidado. Bye. Ay, no ha llegado este malviviente. Voy a llamarlo, a ver dónde está. ¿Qué querés? Axel, ¿dónde estás? Estoy ocupado, dígame, ¿qué pasó? ¿Pero dónde estás? Dime. Estoy en el salón de belleza, voy a cortar el pelo, tengo turno. Uy, como siempre, aprovechándose de todo lo mío. Te estoy cansada, Axel. Sos un malviviente. No, me vas a llamar. Ya me la... Ponme, aquí empieza. Uy, como siempre, Axel. Ya estoy cansada de lo mismo. Ya no quiero más de esto. Ya estoy cansada con usted. Ya. Uy, me cortó. Ya el tiempo ha hecho su paso en mí. Debo de hacer algo para detenerlo. Como siempre yo, aferrándome a un malviviente que lo único que hace es agredirme y maltratarme física y psicológicamente. ¿Por qué no te valoras? Vos sos una mujer, no un objeto ni una cosa. Agustina, pero entendé. Es una oportunidad que no puedo dejar pasar. Si no lo hago, de seguro me voy a terminar arrepintiendo. Vos sos un egoísta. Por lo menos llévame con vos. Prometo que no
yo llegue ya y me acomode, no lo perdas. ¿Te lo prometo? Te lo prometo. Pero por ahora, te amo. Te amo. Igual. Hasta la próxima. Esa roca no está ahí, usted sabe, ¿verdad? Vamos a pasar riquísimo. Así como la vez pasada. Me acuerdo y... uff, qué rico, ¿sabes? Que no está esa roca. Véngase, véngase. No lo piense mucho, venga, y la pasamos riquísimo, como aquel día. Uff, qué rico, ¿sabes? Que no está la roca, venite para acá. Axel, ¿con quién hablas? ¿De la que está haciendo usted aquí? ¿Usted no debería estar trabajando? Sí, pero vine a darte una sorpresa porque estamos de aniversario. ¿Aniversario? Ya nosotros no estamos para esas culioladas. Uy, sos un desgraciado. Malparido. No sé qué voy a hacer. No tiene nada que hacer, vaya a trabajar. Nada está haciendo aquí, estoy ocupado, no me está viendo. De verdad que sí eres un desgraciado, ¿ah? Ya estoy harta. No sé qué voy a hacer. Letear, eso es lo que tiene que hacer, letear. ¡Sinvergüenza! Buenas, señora Valdivia. Sí, siéntese ahí. Necesito, ocupo que usted me dé todos sus documentos, pasaporte de Nicaragua y todo lo que usted traiga. ¿Y eso como para qué? Es para tramitar el permiso de trabajo, todos pasan por eso. Ok, estoy en la casa. Disculpe, ¿voy al baño? Al final del pasillo. Él cree que va a actuar en televisión. Está solo. Si supiera que lo vamos a tratar sexualmente. Y ya sin sus documentos no tendrá como volver a la. ¿Qué diablos están diciendo? Son unos malditos, me engañaron. ¡Agárrenlo! Come on!
¿Puedo ayudarle en algo? No, nada, no te preocupes. Representarme. Soy aquí a los batidos. Quiero ver si. Se nota. Perdón. Candela, para hacerle. Total, la única culpable de lo que me pasa soy yo. Para que no se sienta tan mal. Déjame que haremos nosotros pensando por cosas que nos podemos. Lo dice. Pasa. En resumen, todo, ¿verdad? Me contactaron una agencia para venir a trabajar aquí a Costa Rica de modelo, en TV, aunque me estoy esperando. Pero la verdad es que tenía idea de otra cosa y era para prostituirme. Me dejaron sin documentos, papeles, pertenencias. Santísima. Grave. Bueno, quería poner mano. No creo que sea bueno. ¿Le puedo prestar una casa que tenga, propiedad que tenga, para que se pueda quedar en la casa? ¿Eso no se va? Eso ya no existe. ¿Verdad? Déjenme ayudarle. Lo tengo con una propiedad que no utilizo y puede quedarse ahí. Yo fui mi querido. Gracias. Muchas gracias. Vamos. ¿Piensa venir? Sin vergüenza. ¿Todavía está en la casa? ¿Y sigue esperándola? Háblame, por favor. Ya no lo quiero ver más en la casa. De verdad, ya no quiero más estar con Lucas. ¿Está brava todavía, bebé? Me parece poco. Véngase, véngase para acá. De verdad. Quiero que te largues. Uy. Pasa, ponte cómodo. Disculpa. ¿A quién le pasa algo? La verdad que nada que valga la pena. Bueno, mi niño, aquí está. Ponte cómodo y te quedas el tiempo que quieras. Y yo me voy para que puedas descansar. ¿Y por qué no te quedas conmigo? La verdad es que no creo que sea pertinente. ¿Por qué? Somos adultos. Sí. ¿Qué hora es? Las 7. Ya me voy. Tengo una cita con mi masajista y luego voy al gimnasio. Si quieres te acompaño. Cuando estaba en Nicaragua, en mis tiempos libres, trabajaba como entrenador personal, puedo ayudarte. Sí, sería nada más pagar la cuota y para que puedas entrenar. Ok, vamos. Vamos. Thank you.
Vaya, vaya, hasta que se quiera venir la señora. ¿Qué haces aquí, Axel, todavía? ¿Y qué va a hacer esperándola? ¿Dice gorila? Mira que ahora contrató guardaespaldas. Mira, primero que todo, respeto para la dama. Y segundo, no es que estás sordo, salí de aquí. No es que ella no te quiera acá. Sí, sí, sí. Tiene acento su guardaespaldas. Para ver... Ya sé, el país vecino del norte, ¿verdad? Son más mierda de lo que pensaba, ¿sabes qué? Salito, si no te saco patadas. Tranquilo, tranquilo. ¿Y qué? ¿Ya le agarró el gusto al extranjero? Tan damita que te veías. ¡No! ¡Tranquilo! ¡Axel! ¡Lárgate ya de aquí! ¡No te quiero más! ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Cómo te sientes? Ya, tranquila. ¿Estás muy mal, sí? La verdad es que me quiero bañar y cambiarme. ¿No te importaría irte a la otra casa? No, para nada. Tranquila. Te voy a dar ese teléfono para que podamos comunicarnos. Y... ¿sabes cómo llegar? Sí, sí me acuerdo. ¿Cómo para el taxi? ¿Está bien? Nos hablamos más tarde. Ay, Dios mío. Qué vida. Santísima. ¿Qué haces aquí? La pistola. Sé que me cambiaste por el paisa gorilón. Ay, no digas eso. ¡No mitas! No hagas nada de lo que te va a puedas arrepentir. Arrepentirme no creo. Pero no. Si yo pierdo todo, todos los vamos a perder. ¡Maldita! Casi viene su papi. ¡Candela! ¡Candela! ¡No! ¡Candela! ¡Candela! ¿Qué te pasó? ¿Aló? 911. Le hablo de acá, de Los Olivos. Y lo que es Cazú. Metros de la rotonda, anotó la dirección, departamento Cielo Gris. Sí, es que soy vecino de una señora de aproximadamente unos 50 años. Ella vive con un nicaragüense, 25 años mejor que ella. Escucho unos gritos fuertes de la señora. Vénganse para acá, no sé si pasó lo peor. Por favor, puede ser que sea la última oportunidad de la señora. ¿Qué están diciendo? ¿Ah? ¿Me engañaron?
Thank you.